Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos este episodio en Queens, donde nos encontramos con la cantante y folclorista Irka Mateo, quien nos habla de cómo las investigaciones de sus raíces taínas y afro-latinas la llevaron a desarrollar el estilo musical que la caracteriza y el cual podemos ver en su más reciente producción, Vamo a gozá. Seguimos nuestro recorrido en el Instituto Cervantes, en donde Patricio Lerzundi entrevista a Lydia Cacho, esta gran periodista y activista de derechos humanos, quien a pesar de las constantes amenazas de muerte en su país, México, continúa con su labor diaria de denuncia contra los maltratos de las mujeres y aboga por la creación e implementación de leyes en donde los victimarios paguen por sus crímenes. Luego nos encontramos con Vicentico, cantante, compositor y cofundador de la famosa banda argentina Los Fabulosos Cadillacs. Vicentico nos habla de su carrera como solista y de su más reciente álbum, Último. Llegamos al West Village a presenciar la más grande manifestación de solidaridad a favor de la comunidad LGBTQ. Algunos de los miembros del Centro Orgullo Latino nos revelan el por qué la masacre del club Paul's en Orlando los ha unido y reafirmado aún más en su lucha por un mejor entendimiento y tolerancia hacia su comunidad. Más adelante, viajamos a Nuevo Laredo, en México, para documentar la labor de los Salesianos, un grupo religioso que apoya, a través de proyectos educativos y sociales, a los migrantes centroamericanos y mexicanos que se encuentran en condiciones difíciles en su intento frustrado de cruzar la frontera. Para finalizar, regresamos a Manhattan. Carmen Boyosa entrevista a la cantante peruana Susana Baca, quien nos habla de sus inicios en el mundo musical y de la situación actual de la música afroperuana en el escenario internacional, al igual que su nuevo libro, El amargo camino de la caña dulce, lo africano del Perú. Yo siempre estuve inclinada a la música y escribía poemas y cantaba y tocaba guitarra y siempre estaba donde quiera que se necesitaba alguien que cantara desde muy pequeñita. La mujer del hombre pobre y tú lo dices. Luego, cuando surgió realmente la necesidad, porque fue una necesidad, fue ya a una edad más tardía, fue a unos 22 años más o menos, yo decidí ya dedicarme a la música. Me salí de mi casa y caballero, lo quisiera cuando vuelva a verme lejos. De Santo Domingo yo fui a Estados Unidos. Y ahí comencé a cantar con algunos grupos. Ya me interesaba todo lo que fuera extranjero y del mundo y lo mío también, o sea, todo lo que fuera cultural. De ahí me fui a Madrid y fue donde ya sentí la necesidad de comenzar ya una carrera profesional. Y con lo que comienzo es con la música brasilera. Me encantaba esta música y en Madrid, en aquellos tiempos, era el comienzo del boom de la música del mundo. Yo bailando en calma, vos bailo que quiero. Hey, ¿dónde? Luego de Madrid yo me fui a otros lugares, yo viví en Francia, también fui a la universidad en Francia, luego también viví en Brasil, en Canadá, entonces ya siendo tan multicultural, con todo este background, me sentía que me hacía falta conocer eso que me centrara. Y así fue que comenzó toda esta aventura y todo este estilo de vida del folclore y de la esencia cultural de Quisqueya. Atabeira, hermano, y el...
Y así fue como todo surgió. Fue mi sed de conocer de dónde yo venía, cuál era la composición cultural dominicana, qué nos definía a nosotros, de dónde venía esa alegría, esa gana de bailar, de cantar. Entonces eso solamente en el campo tú lo puedes ver, donde está, donde todavía todo esto está más virgen. Esta música que se encuentra en todos estos lugares recónditos no se escucha, no se ve en la televisión, no se ve en la radio, no se valoriza como debería de valorizarse porque el mercado está copado de todo lo que es comercial. Sin pecado original, a la una canter gallo. Yo ahora mismo lo que estoy haciendo es fusionando las tres culturas. ¿Por qué? Porque yo pienso que debe haber una sanación de lo que pasó en el, lo que pasó anteriormente y donde estamos nosotros. Ay, 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 no, vamos a bailar. Este nuevo trabajo se llama Vamos a gozar. O sea que es realmente vamos a pasarla bien. Y está basado en los géneros de acordeón. Para mí el éxito es poder plasmar lo que yo siento en el corazón. Lo que para mí tiene validez, lo que yo valoro como música, como mensaje. El hecho de que yo pueda expresar eso me hace feliz porque yo lo veo como mi misión. Hace tiempo no fuimos a vivir para Nueva York. Lydia Cacho, periodista, escritora y activista mexicana, ha logrado el reconocimiento internacional por su obra sobre la violencia sexual contra la mujer y la pornografía infantil. De esto y más, Lydia comparte sus opiniones con Nueva York. Bienvenida a Nueva York. Muchas gracias. ¿Es cierto que desde pequeña tu madre ha tenido una gran influencia en tu formación al tomar conciencia social? Sí, fíjate que mi madre era psicóloga y además, bueno, era una feminista francesa que llegó muy joven a México y se casó con mi padre, que es mexicano. Y desde muy pequeños a mis hermanos y a mí nos llevaba a los sitios donde ella trabajaba con la gente más pobre y con las mujeres que tenían, digamos, más necesidades de ser escuchadas. Y desde muy pequeños nos hizo entender que todos los problemas sociales estaban directamente vinculados con nosotros, que aunque fuéramos de clase media, teníamos una corresponsabilidad para que estos problemas encontraran una solución. Eso te llevó, imagino, a la profesión de periodista, poder escribir acerca de estos temas. De hecho, tus artículos y libros con relación al abuso sexual te atrajo la represalia de los machistas mexicanos. En Cancún, uno de ellos te asaltó salvajemente. Una violación no define a una mujer, ¿no? Es decir, lo que sucede es, necesitas todo un grupo de amoroso, de familia, que comprenda que tú fuiste víctima de un delito, que no tienes ningún tipo de culpa al respecto. Fuiste arrestada, maltratada, amenazada, pero tú, haciendo honor a tu nombre, continuaste lidiando contra ellos, ¿no? Bueno, mira, sí, fue durísimo, sin duda, y hasta la fecha yo sigo haciendo terapia. Estoy muy consciente de que para poder ser una buena periodista que se dedica a hacer investigación de la delincuencia organizada y de los delitos más terribles contra los seres humanos, necesito tener mucha salud psicoemocional. Cuando escribo Los demonios del Edén, este libro que revela nombres de gobernadores, empresarios, multimillonarios vinculados a una red de pornografía infantil que estaba haciendo trata de niñas y niños, pues claro, la publicación del libro fue un shock para todos ellos porque nadie se había atrevido a hacer una cosa semejante. Con tal, no solamente semejante, sino con esa cantidad de evidencia. Entonces la venganza fue brutal, me secuestró la policía ilegalmente, obviamente, me torturaron durante 20 horas, me llevaron a la cárcel. E instintivamente, en cuanto yo salí de prisión, lo primero que hice cuando estaba todos mis colegas de la prensa fuera fue contar toda la historia de todo lo que me hicieron. Y hoy, en día, justamente 10 años después, estoy llevando el juicio contra el jefe de la policía torturador que está en la cárcel, lo logramos meter a la cárcel. Entonces, pues hay mucho de persistencia en todo esto y además de sentido de justicia. Tu labor
ha logrado reconocimiento internacional. ¿Qué representa eso para ti? Me siento muy agradecida, muy honrada, evidentemente, de ser reconocida por mi trabajo. Pero también un poco me sorprende porque yo sé que hay miles de personas y de mujeres que están haciendo un trabajo extraordinario en mi país, una gran cantidad de periodistas que hacen un trabajo increíble. Entonces siempre el hecho de que me elijan me hace sentir todavía más responsable. Y bueno, estos premios siempre nos ayudan a poder discutir de una manera más seria, más formal en diferentes países los temas que me parece que son los más vitales para la humanidad. Sexo y amor en tiempos de crisis. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de ese libro? Claro, mira, tiene que ver con qué sucede con los hombres y las mujeres latinoamericanos después de los 40. Qué sucede con su vida amorosa, con su vida erótica, con sus relaciones de pareja, familiares. ¿Cómo vemos en Latinoamérica el envejecimiento? ¿Alguna pregunta que tú quieras contestar? No, bueno, pues ahora justo en estas semanas en Nueva York estamos presentando mi libro que se llama Infamy. Es una biografía en la que cuento cómo empecé a hacer periodismo. Un orgullo conocerte. Gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, adelante. Gracias, muchas gracias. Aquí, Patricio Lerzundi. Nos vemos en Nueva York. Vicentico y estoy presentando algún disco que tenga por ahí. Bueno, en realidad, como que en el año 2000 y pico, 2001, nosotros decidimos con los Cadillacs parar de tocar un tiempo sin indeterminado, no sabíamos bien. Entonces, como no sé hacer otra cosa, digamos, pensé en hacer unos discos y empecé como un camino que todavía sigue y que cada vez me fui sintiendo más cómodo y cada vez me resultó más fácil y bueno, la verdad que lo disfruto mucho. Ahora estoy justo, salió un disco hace poco que es un disco de recopilación que recopila los seis discos anteriores míos y tiene algunas canciones nuevas también. Y bueno, contento, o sea, hago lo que me gusta hacer, así que no tengo mucha queja. Creo que desde chico, lo que pasa es que no tengo una noción muy clara de si me di cuenta. O sea, de repente un día estaba cantando en una banda. Cuando empezamos a tocar con los Cadillacs, yo había empezado, entré como guitarrista a la banda. Tocaba la guitarra y un día canté en un ensayo, los primeros ensayos, canté alguna canción y bueno, no había otro, entonces quedé yo como cantante y así empecé, digamos. Después con los años fui aprendiendo algunas cosas y todavía hoy el cantar es algo es tan físico y viene tanto del cuerpo que uno no para de aprender. Ningún instrumento en realidad, pero como que la voz necesita como atención y aprender y seguir aprendiendo, ¿no? Como modos y modo de transmitir y de usar la voz y todo eso. Bueno, tengo mis lugares, ¿no? Y tengo un pequeño estudio donde trabajo y en realidad cada canción es un planeta diferente, es un universo diferente, con lo cual cada canción nace de un modo diferente y es llevada a cabo de un modo diferente. Hay veces que simplemente uno lo hace por diversión, porque es lo que me divierte hacer. Hay veces que lo hago como más seriamente, porque la canción es más seria y porque algo serio pasó dentro de mí, entonces es un poco más oscuro y más trabajoso. Hay veces que es muy fácil, no sé. Cada canción es un mundo diferente, pero como te decía hace un rato, también es un oficio el escribir canciones, entonces el oficio lo que tiene es
es como algo artesanal y algo al cual uno tiene que dedicarle cariño, tiempo y trabajarlo con tiempo, básicamente, no estar apurado, ¿no? Pero bueno, igual cada canción tiene su... A veces que uno también hace como algo muy rápido y también funciona. Mis planes en realidad son muy parecidos todo el tiempo, que es grabar discos y salir a tocar luego. Así que sí, supongo que el año que viene grabaré un disco, no tengo demasiado pensado, pero es por ahí, no hay mucha cosa. Era mi sueño, pues, irme para los Estados Unidos desde cuando yo tenía 9 años. ¿Por qué? Porque somos una familia muy pobre y una familia, pues, que no tenemos recursos. Si ninguno de mis familiares no tenemos en los Estados Unidos, ninguno. Y solo de mis familiares soy yo el que tomé mi decisión por quererles ayudar a mi familia. El sueño de nosotros como centroamericanos es un sueño muy duro porque dejamos nuestra familia muy lejos. No tengo comunicación con ninguno de ellos y acá estoy. Tal vez yo llego a mi cama, me acuesto y no sé cómo están ellos. En el caso nuestro de lo que llamamos el Triángulo Norte, que serían Honduras, El Salvador y Guatemala, el Triángulo Norte, Centroamérica, creo que hoy por hoy, por encima de la pobreza, que es muy grande, está el problema de la violencia. La violencia de las pandillas juveniles. De tal manera que si el muchacho se afilia a una banda, la otra banda va a querer matarlo. Si se quiere salir, sus mismos compañeros de banda lo van a querer matar. Y si el muchacho no quiere afiliarse a una de esas dos bandas, también lo van a querer matar. Entonces yo creo que si vamos por orden de importancia sería la violencia, el hambre y también a veces porque buena parte de su familia ya vive en Estados Unidos. Cuando yo salí de Nicaragua, pues me vine por el lado de Honduras a cortar cafés para poder ganar dinero. Lo que buscamos es recoger dinero para ya venirse en autobús y más o menos peligros. Lo que se sucede que nuestros secuestradores es que dame las cuotas o esto es $100, 500 y si uno no lo tiene, pues ya uno tiembla y dice uno, ¿y de dónde los agarro para poderlo dar? He tenido cositas peligrosas, muy peligrosas. Estuve secuestrado. ¿Quién te secuestró? Loseta. Estuve como unos 26 días agarrados y hasta que pura aventura de Dios, pues uno de nosotros pues se salió y a mí fue que a mí me rescataron. Pero ya me lo habían hecho todo lo que ellos. No deseo que a nadie le pase como a mí me ha pasado. Es un camino donde yo he venido. Mujeres violadas, mujeres adelante en mi frente, niños, y sí duele. Los Salesianos es una congregación religiosa cuya misión es educar. Desde luego está la evangelización, pero la función, el carisma es educativo. Empoderar a estos jóvenes a que puedan llevar un proyecto de vida cristiano y de que sea de ayuda para la población en general. La congregación salesiana se encuentra en sobre 130 países. La congregación desde el comienzo ha estado trabajando con olas de migrantes, ya sean internamente desplazados o migrantes porque cruzan una frontera política. Bueno, nosotros nos hemos planteado qué podemos hacer. Lo mejor sería que no se vinieran, pero ya que se vienen, ver cómo los podemos atender, cómo les podemos ayudar, reorientar, después tengan su propia empresita o trabajen y también darle un poco de diversión en lo que llamamos oratorios, que el muchacho llega a jugar, se le enseñan valores, se le enseñan principios religiosos. Hoy por hoy sería implementar nuestra presencia que sea más cualitativa aquí en la frontera entre Estados Unidos y también pensando del lado de Estados Unidos, que los salesianos norteamericanos y mexicanos, con ayuda de otros de nosotros, podamos empezar a atenderlos. Eso sería el primer paso para no quedarnos solo en un discurso y empezar a hacer algo. En los Estados Unidos va a pasar una vida, pues, que es no una vida
de rico, no. Si yo lo que quiero es una vida, sobrevivir, sobrevivir tanto como yo, tanto como mi familia primero. Junio 12, 2016. 49 fueron las víctimas de la intolerancia y el miedo en la discoteca Pulse en Orlando, Florida. Muchas de esas víctimas eran latinos de la comunidad LGTBQ. Hace dos semanas, con el lema de Somos Orlando, más de 1 millón de personas marcharon en Nueva York en apoyo a la comunidad, convirtiéndose en la más grande manifestación de solidaridad y entendimiento en su historia de lucha. Este traje está inspirado en mis amigos en Orlando, por eso son 49 mariposas, solo ellos están aquí con nosotros. Entonces, esto ha sido algo que ha movido las fibras, mucho más porque yo soy latino, porque tengo 28 años, porque pude haber estado e ido a un bar como lo hago cada fin de semana, pude haber sido yo. Yo conocí a una de las personas, toda mi familia empezó a llamarme, todo el mundo empezó a llamarme, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Cuídate mucho, no salgas a la calle. Mi mamá no quería que viniera hoy, pero esta es la oportunidad para mostrarle al mundo que no tenemos miedo. Latino Pride Center tiene una misión de lidiar con issues de servicios humanos, servicios de salud dedicados a la población LGBT latina de Nueva York. Esperamos tener sobre 200, 250 personas marchando con nosotros, con una bandera inmensa que compone a todas las banderas de países latinoamericanos, incluyendo España, haciendo presencia a ese nivel. Esta marcha será consecuencia del Stonewall Rebellion en contra de los ataques por la policía en contra de la población gay que surgen en 1969, y cada año será esta marcha, ¿no? Esta procesión pro derechos civiles. En este ambiente político que tiene un elemento racista, este anti-gay, es sumamente importante, quizás más que nunca, en que la población latina se lance a la calle a ser parte del movimiento pro derechos civiles LGBT. Vengo con la familia, mi primo y las niñas. Siempre. Mira, leen el cartón, inglés, Spanish. Yo tengo dos mamás y dos tíos. Amor es amor. Yo los amo como ellos son. Para mí fue como si me hubieran dado un golpe en el pecho que me dejó sin aire. Todavía se siente, ¿ves? Y cuando sucede lo de Orlando, para mí fue como que, wow, todo este tiempo que se ha marchado, todo este tiempo que se ha hecho, y todavía hay mucho más que hacer. Aquí no tenemos miedo. Nadie nos va a asustar a nosotros. Nosotros vamos a seguir diciendo presente, como hemos dicho, en todos nuestros barrios, en todas nuestras manifestaciones, a través de los años, siempre se ha dicho presente, y uniéndonos para decir no más. No tenemos miedo y no nos vamos a echar hacia atrás. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hoy tenemos una suerte más grande que tres elefantes en esta pequeña habitación.
Está con nosotros Susana Baca. Es una alegría estar aquí en tu programa. ¿En qué momento de tu vida descubriste que esto que es en ti natural, la voz, era, además de ser tuyo, un mundo con los demás? Tiene que ver con Chabuca Granda. Fue una de las personas que me afirmó mucho. O sea, como mirarla a ella, verla a ella, fue esta cosa que decía, por aquí tengo que ir. Ahí empecé a definir mucho más mi camino, ¿no? Yo encuentro que el Perú es un país de poesía. Es un país lleno de poetas. Hay jóvenes ahora poetas trabajando y haciendo poesía. Además de tu trabajo de artista, has trabajado por la vida pública. Cuéntanos un poco esta transición de tus saberes de artista a tus saberes de promotora del arte. Trabajé como ministra de Cultura en mi país y estuve un tiempo en este trabajo que lo conozco y sé lo que pasan los artistas, ¿no? La cultura viva de un país, los que están allí parados en la vida haciendo su trabajo bellísimo y engrandeciendo nuestros países. Saliendo de esta función, han trabajado ustedes en un libro formidable para volver a recuperar una vez más, volver a traer al presente la presencia de la negritud en el Perú y en la América Latina. Háblanos un poco de este libro. Yo me puse esta misión hace tiempo de recoger canciones, poemas de autores que están olvidados, ni siquiera son reconocidos como autores, sus derechos de autor no son reconocidos. Pero hemos recorrido el Perú con un hombre muy importante en mi vida, que es Ricardo Pereira, que está aquí para presentar este libro y para hablar de él juntos, ¿no? Pero el libro habla de la presencia y desarrollo de las comunidades afro a todo lo largo de la historia y del territorio nacional. ¿Tú crees que la música afroperuana está en algún riesgo de maltrato, de desaparición? Yo creo que lo que más preocupa de la música afroperuana es que se trivialice. Entonces se necesita que los jóvenes estudien y trabajen sobre eso sin perder la espontaneidad, ¿no? Y la última pregunta de ritual. ¿Qué es para ti Nueva York? Es una ciudad que hierve en sentimientos, porque hay mucha gente caminando por la calle, cada uno llevando sus sueños, los puedes ver en sus ojos. Algunos quizás no lo encuentren, pero hay que orar por Nueva York para que todos los que están aquí encuentren sus sueños. Muchísimas gracias, Susana. Gracias a ustedes. Soy Carmen Bullosa. Hasta la próxima. Aquí nos vemos la siguiente. Gracias.